demasiado basura. Por tu culpa, mi hijo está como está. Por tu culpa. Por tu culpa. Papá, este es el momento de luchar contra nadie, sino de luchar por Maxi. Ayudarlo. ¿Ayudarlo? ¿Cómo? No sé. No sé. Llorando. Rezando. ¿Qué dijeron los médicos? Que hay que esperar. No quisieron decir nada más. Te hicieron. Mira cómo te dejaron. No estarás pensando en borrarte, ¿no? Hey, vamos, fuerza. Tienes que ponerte bien. Mira, yo todavía tengo mucho que aprender, ¿eh? ¿Qué me va a enseñar a ser valiente si el único valiente que conozco me deja en banda, eh? Vamos, tienes que ponerte bien. Fuerza. Yo te admiro. Te aguantaste tantas. Te jugaste. ¿Y ahora qué, eh? ¿Te vas a dejar vencer así? No. Tienes que ponerte bien. Fuerza, hermanito. Nadie paga más de lo que debe. Y tú no debías tanto, ¿eh? Necesito, hermano. Te necesito, forma de explicar.
señora María. ¿Buscaba algo, Gotardo? No, es decir, como no contestaba, pensé que... ¿Se siente bien, señora? ¿Qué le parece? ¿Tengo cara de moribunda? No, por supuesto que no, si está muy bien. No, simplemente por si necesitaba algo, ¿no? Estar sola, eso es lo que necesito. Y deje de turnarse con Encarnación para ver qué es lo que me pasa, porque no está en mis planes tener un patatús. No, por supuesto, señora, no sé, se la ve bien. Pero si necesita no, alguien... No, vaya, por favor, vaya, hágame el favor, Gotardo, hágame el favor. Y vaya tranquilo, porque no me voy a morir por dos o tres lágrimas que se me escapen. No, por supuesto, quédese tranquilita, ¿eh? Permiso. ¿Te das cuenta, Dios? Mi muerte es más previsible que la de mi nieto. ¿Pero por qué? ¿Por qué eres tan duro con él? ¿Qué te hizo de malo ese pobre ángel? Si es un niño aún. Un niño que no merece tanto castigo. Si tú lo sabes mejor que yo. Perdona que te hable así, con tanta, con esta confianza, pero es que tú y yo somos viejos conocidos. Me robaste a un hijo que era la luz de mis ojos. Me separaste de mi nieta por 15 años. No me robes a mi nieto, por favor. Ahora no. Si está lleno de vida, mi nieto, lleno de vida. Por favor, yo sé. Yo sé que a tu lado tendría siempre la... Estaría mucho más esperanzado que... Mucho más esperanzado que lo que este terrible mundo se negó a darle. Ya sé, si hasta en tu nombre lo condenan. Pero por favor, está lleno de vida, Dios, lleno de vida. Ayúdalo a transformar este infierno en ese cielo que tú le quieres dar. Por favor, déjamelo disfrutar el tiempo que me queda. Yo no quiero enterrar a otro de los míos. Yo no quiero llorar sobre su foto. Yo quiero sentirlo vivo. ¡Vivo! ¡Vivo, por favor! No. No es por egoísmo lo que te pido. No es egoísmo, no. Es por él. Yo te ofrezco mi vida. Mi vida, si es que... Mi vida, si es que la quieres. Si mi vida ya está gastada, ya la he usado lo suficiente. Pero él no. La de Maxi, no, por favor, la de Maxi. No insistas, Dios, no insistas. No seas tan obcecado con él, por favor. ¿Qué cara? ¿Qué le pasa? Es por Maxi. Tuvo un accidente. ¿Cómo? ¿Gotardo? Sí. ¿Cómo la vio mi abuela? Bastante bien. Ella es fuerte. Ahora me pidió estar sola. Si me permite una opinión, me parece justo. Permiso. ¿Pero qué tiene Amalia? ¿Tan grave lo de Maxi? Sí. Maxi chocó con el auto y está en terapia intensiva. Está bastante mal. Ay, Dios. Pero una desgracia tras otra. Pero... ¿Será posible? Bueno, ¿dónde está? ¿Ya lo vieron? ¿La puedo llevar? No tiene sentido, porque igual no nos dejarían entrar. No, además, Mari Carmen llamó hace un rato y dijo que sigue todo igual. Están todos allá. ¿Pero para qué se lo dijeron a Mari? Ella no tiene un corazón muy fuerte. No, se enteró por Encarnación, de casualidad. Por suerte que se lo dijeron, porque si pasa algo, la abuela nos mata.
Bueno, de todas maneras, saben que pueden contar conmigo. Seguramente me mandaste a llamar por eso. No, de esto no te quería hablar. Es por otra cosa. Quiero decirte algo muy importante. Maggie, si llaman por teléfono, por favor avisen. Estamos con Silvia en la biblioteca. ¿Hablaste con los médicos? Sí, pero no puedo decirte nada diferente. Está en estado estacionario. Me preocupa un poco el diagnóstico. Está muy mal. Bueno, no se lo digas. No se lo digas a mi viejo porque me da miedo por él. Nunca lo vi así. ¿Eh? Está muriendo, ¿no? No. Fede, estuvo hablando con los médicos y son optimistas. Hay que esperar, pero hay esperanzas, así que... Me reventé la vida, Manuel. Ey, no digas pavadas, ¿eh? Fue un accidente, tú no tienes la culpa. No fue un accidente. Maxi estaba bien antes de encontrarme. Yo lo empujé a todo esto, Manuel. No, pero... ¿Qué estás diciendo? Si en cierto sentido Maxi nunca estuvo mejor que en estos últimos tiempos. Solo que... Solo que ahora está ahí... muriéndose. Y está muriéndose porque él quiere morirse. Porque Maxi no quería vivir más, Manuel. Él me lo dijo, en cierto modo me lo dijo. Y yo no reaccioné. ¿Cómo? Sí, yo lo presentí. Pero me quedé quieto como un estúpido. Maxi vino al barco a despedirse de mí. Me dijo que se iba a Europa. Me sonó raro, pero ¿qué iba a decir? ¿Qué iba a hacer? Lo iba a agarrar y le iba a decir, no te vayas, te necesito, te quiero. Si por decirle te quiero está ahí donde está. Bueno. ¿Para qué presiones tanto? ¿Para qué? No te culpes, ¿eh? Nadie tiene la culpa por vivir. ¿Eh? Ojalá él lo hubiese entendido así. Le metí una culpa muy grande como para aguantársela. Disculpe, para... Yo me voy. Simi, usted puede irse a su casa por ahora, pero seguimos en contacto. Pero ¿cómo lo sabes? Tal vez estaba dormida. Tal vez. Ay, tal vez no. Ay, no sé, por Dios. Yo entré y la vi a Krista en la cama. Krista no se movía. Estaba boca abajo. Casi desnuda. Ay, Silvio. Yo no me acerqué demasiado, pero si alguien siente ruidos, se despierta. Y ella ni se movió, no hizo nada. Y Nano estaba ahí con ella. Y me miraba con ojos muy asustados. ¿Asustados? Sí. Con una mirada... como culpable. Sí, eso. Como culpable. Despacio, tranquila.
En primer lugar, me gustaría saber qué hacías en el departamento de enano a esa hora. Pero, ¿eso qué importa, Silvio? Bueno, por algo habrá sido, ¿no? Pero lo que importa es lo que pasó. Bueno, está bien, está bien. Eso es otro tema. Krista está muerta. No alcanzo a entender qué es lo que quieres decirme. Que los vi. Que yo lo vi a Nano con ella y que quizás Krista estaba muerta. Pero Camila, yo no puedo llegar a pensar... No, que... no. Yo ni loca lo denunciaría a la policía, pero... No sé qué hacer. Camila... Estoy muy mal, Silvio. Estoy confundida. No entiendo a esta familia. El padre de Nano que mata a mi papá. Ahora él con esto. Esto es muy grave. Camila, ¿de veras piensas que Nano mató a Krista? No lo creo, pero... Pero yo lo vi, estaba ahí. Bueno, no le vas a decir una palabra de todo esto a nadie. Si Manuel estuvo ahí anoche, alguna razón habrá. Pero él no la mató. Él no la mató. Voy para allá. No, tú de aquí no te vas a ir, ¿eh? ¡Suéltame! Yo sé muy bien dónde está mi lugar. ¿A dónde vas a ir, Piedad? ¿A dónde vas a ir si ni siquiera sabes dónde está Manuel? No me importa, quiero verlo donde esté. En la clínica, en la mansión, quiero verlo. No, porque este tipo está totalmente loco. Está desequilibrado, es un asesino, mi amor, ¿no te das cuenta? Mató a su amante, que podías haber sido tú, ¿eh? Y te voy a tener al tanto de todo lo que averigüe. ¿Llamó a alguien? Nadie. ¿Y la abuela? Ve a verla si tanto te importa. Sí, mejor. Me duele un poco la cabeza. Quizás necesito recostarme. Sí, es lo mejor que podrías hacer, sí. Yo igual ya me voy. Así que cualquier cosa me llamas por teléfono a casa. Sí. Y trata de serenarte. Y de no darle más preocupaciones a María, ¿eh? Hasta mañana, Maggie. Ya me oíste. Cualquier cosa me llaman a casa y trata de acompañar a tu hermana. Está un poco confundida. Silvio, supongo que ahora sacarás provecho de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que quieres decir? No te hagas al angelito porque no te lo creo, cuñadito. Lo que pasó con Krista te vino como anillo al dedo, ¿no? Seguro que ahora acusarás a Nano para que te deje el camino libre con Camila. Es tu gran oportunidad, ¿no es cierto? No, yo no soy ningún oportunista. Lo hago porque Nano es mi amigo. ¡No seas hipócrita! ¡Te importa un cuerno su amistad! Y a mí me importa un cuerno lo que tú opines de mí. Lo único que quiero que quede claro es que yo no acuso a Nano de nada. No, claro. Si para eso está la justicia. Pero tú te encargarás de entregárselo envuelto en un paquetito para regalo y con un moñito, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quiere decir? No me toques. Eres un miserable. ¡Un hipócrita! ¡No, momentito! ¿Cómo te vas a ir? ¡Quieres mirarlo! ¡No te metas! ¡No te metas! Él va a ir preso. ¡Igual va a ir preso! No, él lo va a impedir. Si tiene conexiones. Noel es tan delincuente como él. Y a él no le conviene enfrentarse con la justicia, ¿eh? No. Rosarito, no te das cuenta. ¡Rosarito! ¡Tienes que divorciarte de él! ¡No! ¡No soy una minusválida! ¡No soy una nenita, papá! ¡Soy una mujer! ¡Una mujer! Y quiero que Manuel esté a mi lado. Ahora, mucho más que nunca. Porque quiero ver cómo se desmorona. Quiero enfrentarlo, que me mire a la cara. ¿Eh? Así se da cuenta que se equivocó conmigo. No seré la que más ame, pero no me importa. Seré su condena. ¿Qué estás diciendo? Que eres una rencorosa, Camila. Que quieres mandarlo a Nano a la guillotina por despecho. ¿Por despecho? Sí, por despecho. Despecho porque no te quiere, porque te rechazó y porque puede vivir sin ti. Por eso quieres destruirlo, ¿no? Pero, Maggie, ¿qué estás diciendo? Que siempre quisiste ser el centro del universo, Camila. Que no soportas dar un paso al costado. ¿Qué es lo que estás planeando ahora? ¿Eh? ¿Qué? ¿Que no sea de nadie? ¿Porque no puede ser tuyo? ¿Por eso quieres mandarlo a la cárcel? ¿Eh?
pensar que va a pasar la noche en esa habitación solo. No sé cómo será eso de pelear contra la muerte, pero se me ocurre que solo es la única forma. Tengo miedo, Nano. Tengo mucho miedo. Maxi no es tan fuerte. No, va a salir bien, vas a ver. Yo no sabía lo que le estaba pasando. Yo lo veía mal, pero qué sé yo. Hacía mucho tiempo que no hablábamos. ¿Y cómo te enteraste? Por Maggie. Va, cuando lo vi a Pablo preguntar por él tan desesperado, empecé a darme cuenta. Y después, cuando te vi en la clínica hablando con él, supe que tú ya lo sabías. Pablo está destruido, se siente culpable. ¿Quién no? Uno es bastante tonto, ¿no? Piensa que por convivir con alguien sabe lo que le pasa. ¿Estás solo? Sí, solo. ¿Y Felicia? Se quedó en la sala de espera con Aurora. No dejan a nadie con Maxi de noche. ¿Está contento? ¿Pero cómo demonios se le ocurre que puedo estar contento? Usted lo empujó a esto. Yo no lo empujé a nada. En todo caso, fue su hija que lo crió como una niña. Será porque usted lo libró a su voluntad. Ahora no se queje. Es su hijo. Y debió aceptarlo tal cual es. ¿Aceptar qué? ¿A un homosexual? ¿Aceptar que venga con su novia, que me diga que en vez de Juana se llama Pedro? No, Amalia, no. Es mi hijo y no lo puedo evitar. Y me da bronca que se haya querido matar. Porque se quiso matar, el muy tonto. Pero no puedo aceptar lo que Dios no puede aceptar. ¿Acaso la iglesia acepta a los homosexuales? La iglesia no sé. Pero Dios acepta a todos sus hijos. ¿No será que usted quiere ser más poderoso que él? Se te complicó todo, ¿no? Ay, me siento como en un Fórmula 1 sin frenos. Te juro que me da miedo que alguien golpee la puerta o me llame por teléfono para darme otra mala noticia. Lo de Crista te golpeó fuerte. Ni tiempo de llorar la tuve. Creo que ni siquiera me doy cuenta de que está muerta. ¿La querías? Sí, la quería. De otra forma no lo hubiese podido perdonar todo lo que me hizo. Ese también se bancó muchas. Pero así todo, yo nunca pude enamorarme de ella y creo que nunca me lo perdonó. Pero te juro que no sé qué fue lo que pasó. No lo sé. A mí muy simpática no me caía. De todas formas, me impresionó mucho su muerte. Me molestaba que te rondara todo el día como un moscardón. Pero creo que en el fondo me daba cuenta que te quería. ¿Tú crees que yo la maté? ¿En serio me lo preguntas? Ni aunque te hubiera visto hacerlo, lo creería. Sí. Permiso. Nano, quiero hablarte. Está bien. Pero vamos a la cocina así me tomo un cafecito. ¿Vamos, Marita? No, yo voy a ver a la tatita. A la abuela más linda del mundo. Maxi. Sí, adelante. Soy yo. Ay, sí, mi tesoro. Pasa, querida. ¿Cómo está tu hermano? Mejor. Peleando. Va a salir de esta. ¿Vas a ver? ¿Y esto? Cosas de vieja. No, en vano. Tengo 80 años. Cositas de mis hijos, de mis nietos. Cuanto más tiempo pasa, más valor tienen. Mira. Mira, esto me lo regaló Maxi cuando estaba en primer grado. Aquí tienes. No quiero. Tómalo.
Ya que no comiste nada en todo el día, por lo menos toma un vaso con leche. Después me dejas un traguito. Estuve pensando algo. ¿Qué? Vamos a decir que la noche que mataron a Krista estábamos juntos en un hotel. ¿Qué? No, no, mejor en un hotel no, porque podrían comprobarlo. Vamos a decir que estábamos en tu auto. Eso, que estábamos haciendo el amor en tu auto en el medio del bosque. Maggie, por favor. ¿Qué pasa? ¿Tan increíble te parece? Tú también dudas de mí, ¿no? No. No, para nada. Pero no quiero que los demás duden. No quiero. Déjame mirar hasta encontrar. Ya fue tía Aurora a ver cómo está mamá. Yo hubiera querido quedarme en la clínica, pero me trajo a la fuerza. Mamá, ¿por qué no te acuestas? Te tomas algo y descansas un rato. No, no quiero dormir, no quiero dormir. Quiero estar despierta por si llaman para avisarme que... No van a llamar para avisar nada, mamá. Maxi está bien, no le va a pasar nada. No, tengo miedo. ¿Cómo está? Igual. Igual como si eso fuera un consuelo. Ay, qué es peor tenerlo ahí. Verlo inconsciente, destrozado. ¿Qué es peor tenerlo ahí y no poder abrazarlo? Solo la muerte, Noel. Solo la muerte. Bueno, vamos al dormitorio. Así te recuesto. Vamos. Yo me voy con Manuel para la clínica. Pero espérenme que voy con ustedes. Sí. Mamá vino de la clínica. Dice que no hay novedades. Vamos. Papá pidió que lo esperemos, que viene con nosotros. Bueno, está bien. Ay. 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 Ay, no hay derecho. Ay, no hay derecho. Marita, vas a mejor. Yo después voy en mi auto. ¿Cómo estás, mi amor? Vas a mejor que hablemos en la biblioteca. ¿Cómo fue? No lo sé. Yo te juro que no lo podía creer. Cuando me enteré, sentí una cosa acá adentro terrible. Tú sabes cómo quería yo a Maxi. Él era como un hermano menor para mí. Tan sensible y tan, no sé, tan afectivo y tan divino. Te juro que no hay derecho, no hay derecho. No sé por qué tiene que morir la gente buena cuando hay tanta gente mala en el mundo. Maxi no murió. Maxi está vivo. Bueno, pero debes estar destrozado, ¿no? Por la sola idea de debe estar rompiendo el corazón, ¿no? Y ahora justo que también perdiste a Krista, ¿no? Ya sé, debes estar pensando que estoy fingiendo. Pero te lo digo sinceramente. Yo, la verdad, que no tengo rencor. Yo no puedo odiarla por haberte amado, ¿no? Eso no puedo, menos yo, ¿no? Supongo que te habrás enterado cómo fue que murió. No, no quiero que me expliques nada. No quiero ninguna explicación. Lo que pasó, pasó. No importa. Yo lo que quiero que sepas es que siempre te voy a apoyar y te voy a defender y que no te voy a dejar solo nunca. Voy a estar siempre a tu lado. Nunca, 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 nunca te voy a dejar solo. Nunca, 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 nunca. ¿Terminaste?
Te agradezco tu preocupación, Rosario. Pero no se puede hacer nada ni por Crista ni por Maxi. Y en cuanto a mí, no quiero que hagas nada. Ya se te van a pasar esos aires de superhéroe. Ya se te va a pasar. Está bien. Está bien, gracias. ¿Pasó algo? Nada, no, no está. Y yo quiero encontrarlo para hablar algo importante con él. Está metido hasta el cuello con lo de Crista, ¿no? No, no lo creo. Es cierto que pudo haber ocultado el saco que usaba la noche del crimen, pero por el estilo de ropa que había en el placar de espada, dudo que ese botón le perteneciera. Entonces se impone la hipótesis del tercer hombre. ¿Qué quiere? ¿Que lo aplauda? A ver, ¿qué le parece esto? Un crimen pasional. Una mujer. Dos amantes. Uno la encuentra ella en el departamento del otro. Pelean. Espada recibe un golpe que lo deja inconsciente y ella otro que la mata. La rubia murió por asfixia, no por un golpe. Bravo. ¿Me está gastando? No. No, no. No, lo que estoy tratando de decirle es que alguien quiso dejarle ese regalito a Espada. El tercer hombre. El del botón. Alguien que obviamente no le tenía ninguna simpatía al domador de orcas. Ya decía yo que ese tipo no mentía. ¿Cuándo dijo eso? ¿No lo dije? Entonces lo pensé. Este caso es mucho más oscuro de lo que yo creía. Investigue. Y tráigame una lista de todos los que lo odian. De todos. Hasta del más inofensivo. ¿Qué estás haciendo aquí? Te pagué para que te borraras, ¿eh? Sí, pero yo no como vidrio, tesorito. Una cosa es tapar una trampita. Y otra muy distinta a un fiambre. ¿Qué es lo que estás diciendo, eh? ¡Epa! A ver si me caigo, me rompo la cabeza y encima te acusan. Tranquilízate, canosito. Yo soy muy pacífica. ¿Sí? Bueno. ¿Qué te parece si hablamos civilizadamente de lo que ha pasado en el departamentito? Yo te pagué para que te olvidara, ¿no es cierto? Pero ha muerto una chica. Eso a ti no te importa, ¿eh? Yo te pagué mucho dinero para que te olvidara que estuviste ahí, ¿sí? ¿5.000? ¿Eso te parece mucho dinero, canosito? Llegamos tarde porque papá quiso pasar unos minutos por la oficina. ¿Nano se entró? Sí, Nano está con Maxi. ¿Y se queda así ahí? Se quedó toda la noche. No se quiere ir. Estás esperando para irte. Mi hijo tiene familia. No necesita que ningún amiguito se quede a cuidarlo. ¿No le parece que se dio cuenta un poco tarde, señorito? ¿Quién te crees que eres? ¡Te vas de acá! ¡Te vas! No hagas escándalo. Vas a venir conmigo. Yo no voy a venir, papá. Vas a venir conmigo, papá. ¿Sí o sí? Déjame mirarte hasta encontrar la forma de explicar. Elige. ¿Elegir qué? ¿Dónde quieres a tu hijo? Porque a Máximo lo quieres aquí. Él está luchando entre la vida y la muerte, pero sin embargo tú ya decidiste que lo quieres aquí. Porque no lo aceptas como es. Entonces, date el gusto y elige la tumba. Porque prefieres venir a visitarlo con una flor a tenerlo en casa con una sonrisa, ¿no es así? Si quieres te ayudo a elegir una frase para la lápida. Maxi es tu hijo siempre, papá. Tu hijo siempre y te necesita. Y tú lo necesitas a él. Mucho. Mamá, por favor, ¡Gotardo! Mamá, no seas cabeza dura, te va a hacer mal.
es mi nieto. Quiero verlo vivo. Y si no quieres acompañarme, voy sola a la clínica, Gotardo. Sí, señora. Por favor, prepare el auto que voy a salir a la clínica a ver a mí. Sí, enseguida. No, no lo haga, Gotardo. Mamá, por favor. Mamá, Maxi no te va a escuchar. ¿Por qué no te quedas aquí, piensas en él, lo recuerdas con una sonrisa y te ahorras la tristeza de verlo en ese lugar? ¡Yo no quiero ahorrarme nada! Soy una persona vieja, pero una persona. Y si la vida me obliga a llorar, quiero llorar, aunque sea lo último que haga. ¿Qué hago entonces con el auto, señora? ¿Qué le dije, Gotardo? ¿Eh? Padre nuestro que estás en los cielos, no te lo lleves. Tuve un hijo demasiado frágil. No pude hacer más para cuidarlo. Hubiera querido proteger siempre a mi hijito. Pero la vida se ocupó de apartarlo de mí. Y ahora está en tus manos. Por favor, no me lo lleves. No creo haberte ofendido tanto como para merecer tanto castigo. Si debo pagar con dolor de madre para que mi hijo vuelva a nacer, que así sea. Pero devuélvelo a la vida sano. Sano. Curado de todo mal. De todo mal. Ocúpate tú, no puedo concentrar. No tengo ganas ni voluntad de nada. ¿Y te crees que yo sí? Lo de tu hermano también me toca de cerca y lo de Crista. Me dejó destruido. Todavía sigo sin explicarme qué fue lo que pasó. Estuvo el detective acá haciendo preguntas sobre ti. No me cuentes nada, Silvia. No me interesa, ¿no? No a ti, no a nada. Ni a llorarla, ni a defenderme, ni a pensar quién va a ocupar su lugar acá adentro. Como si fuera fácil. ¿Cuándo le dan sepultura? La hermana que se había mudado al interior vino a llevarse el cuerpo. El cuerpo. Qué terrible suena. No, hay algo que no te dije. ¿Qué? Silvio quiere verte. Le dije que venías y debe estar por llegar de un momento a otro. Hola. Hola. Vengo de la clínica. Maxi sigue igual. Sí, ya lo sé. Llamó Fede para preguntar cómo estaba la abuela y me contó. Maggie, yo casi no pude dormir anoche después de lo que me dijiste. Lo lamento. La conciencia es un verdugo implacable. Maggie, no es cierto que yo quiera hacerle un mal a Nano. Ni tampoco estoy segura de que él haya matado a Crista. Pero así todo, si lo hubiese hecho, yo sería incapaz de delatarlo. Entonces, ¿por qué? ¡Él es libre de quererme o no! No me quiere, bueno. Sería incapaz de hacerle un mal. Lo amé demasiado. ¿Me entiendes? Entonces, muérdete la lengua y olvídate de él para siempre. Siéntate, sí. Sí. Disculpa que esté todo tan desorganizado, pero bueno. ¿Cómo está tu hermano? Mal. Para serte sincero, muy mal. Sebastián me dijo que la policía sigue investigándote. No, Silvio, si viniste a ofrecerme otra vez tus servicios, te repito que no los necesito. Yo soy responsable de mis actos, sé muy bien lo que hago y lo que no hice. Camila me dijo que esa noche te vio con Crista en la cama. Sí, yo sé. ¿Y con eso qué? Que te vio, Nano. Que Camila sabe que ustedes estuvieron juntos la noche que Crista murió. ¿Y eso quiere decir que piensa que yo la maté?
piensa eso, ¿no? Sí, piensa eso. Camila piensa que soy un asesino. Déjame mirarte hasta encontrar la forma de